al lanzamiento de la campaña Guardá tu colilla de Surfrider Mar del Plata. La Surfrider Foundation funciona en un montón de países, en realidad en América, concretamente solamente en los Estados Unidos y en Argentina. Tenemos la suerte de tener esta fundación, esta ONG, acá en la ciudad de Mar del Plata. El objetivo de Surfrider Argentina es sobre todo concientizar sobre este tema. Entonces comenzamos con un proyecto más bien pequeño, con una distribución reducida, pero con la idea de promover la intención de dejar de ensuciar las playas. Tomamos cosas de dos campañas muy importantes. Una que se está llevando adelante en California, donde se colocan estos tubos de metal que nosotros le llamamos Smoke Riders, con los cuales la gente puede depositar ahí sus colillas para que después sean retiradas. Y en Europa se están utilizando los Sunsaver, que son estas latitas que nosotros trajimos para que la gente pueda llevar a cualquier lado y guardar ahí sus colillas. Así que no solamente es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, sino que es algo que ya Surfrider Foundation está haciendo alrededor de todo el mundo. Tenemos que agradecer fundamentalmente para la presentación de este evento a mucha gente que nos dio una mano. No hay plata acá de por medio. Por ejemplo, Cuba, Café de Mar, que se dio el lugar, la gente de Aperol también, que se dio y capacitó además para que se puedan estar sirviendo los tragos. Todo el equipo que de hecho forma Surfrider Argentina, que es un equipo muy muy grande, está colaborando para que esto sea posible. Todo se hace a través de un granito de arena que cada uno va cediendo. Así que estamos esperando tu colaboración. Visítanos en surfrider.org.ar para conocer más detalles.